Según el informe del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, en la región se han contabilizado hasta la fecha 23.890 casos confirmados de COVID-19 y se han logrado recuperar 8.719 personas. María Esther Ordóñez con el reporte completo. El COVID-19 ha cobrado la vida de 804 personas en Centroamérica y República Dominicana. Solo en esta nación han fallecido 394 ciudadanos, mientras el número de contagios es de 10.634. Según el informe brindado para este lunes por el Sistema de Integración Centroamericana, en la región se han contabilizado hasta la fecha 23.890 casos confirmados por esta enfermedad y se han logrado recuperar 8.719 personas. Panamá es la segunda nación más afectada y han informado de 244 muertos y 8.448 casos. Honduras indica el fallecimiento de 108 y 1.972 infectados. En ese país, las autoridades han informado que se continúa en alerta roja a nivel nacional por la pandemia. Además, se ha orientado la segmentación de personas para abastecerse de alimentos por medio del último dígito de su tarjeta de identificación para saber cada ciudadano qué día le corresponde ir a realizar sus compras. Guatemala registra 28 muertes y 1.052 personas han sido diagnosticadas con la enfermedad. En El Salvador han fallecido 17 y 958 son los casos confirmados. Costa Rica reporta 7 víctimas fatales y 792 infectados. Por su parte, las autoridades en Belice han informado de 2 fallecimientos y 18 casos. Nicaragua mantiene 5 muertos y 16 contagios. Según el SICA, en la región hay 14.367 casos activos de COVID-19. María Esther Ordóñez, Acción 10.